saliendo de casa, tarareando sin pensar en nada. Dos semanas ardiendo en mi cabeza, la inspiración será este ir y venir del sol que impaciente el verano. Flor naciendo contra reloj, se me hace tardar. Nos va quedando poco de este mes de azares y noticias, y por eso me expongo a la luz de hoy que se me irá. Tomo el metro que va hacia el mar, tengo el tiempo contado como si fuera a trabajar. Hoy me sumerjo, los hombros me pesaron de andar con un abrigo mojado. Eso es solo lo que puedo recordar de todo el año pasado. Nunca pensé que mi futuro iba a ser convertirme en un náufrago, abrazado a una canción. Salvo mi vida flotando. Hola, hoy en Entre Manos, un joven que comenzó su quehacer trovadoresco por los años 90, y que ahora andas por este mundo, que... por aquí y por allá. Alex Méndez, bienvenido a nuestro programa. Gracias, y Ulises 31, el bajo que te acompaña. Alex, tú tienes varios premios, pero uno de los más remotos que recuerdo ahora fue en un festival de aficionados de la FARC. ¿Sabes? Que parece que el servicio militar es una cantera de trovadores. Háblanos un poquito de ese premio, cómo fueron tus inicios en la FARC, ¿no? Sí, bueno. ¿O no? Yo tuve que estar en la FARC 2 años y ahí realmente fue cuando empecé a hacer trova y a hacer mis canciones allá. Entonces me presenté cantando una canción que no era mía, por cierto, una canción de Víctor Jara. Y bueno, ahí tuve unos premios. Ahí empezó ya. Ahí empezó. Y estudiaste plástica. Sí, artes plásticas. Sí, estudié. ¿Y la guitarra también? Bueno, sí. Yo tengo una historia contigo en que tú fuiste a cantar a San Alejandro. Tiene un amor difícil conmigo. Sí. Tú fuiste a cantar a San Alejandro. Yo estaba en tercer o cuarto año de San Alejandro. Y una persona, bueno, tú cantaste unas canciones que nos gustaron mucho, me acuerdo de la canción esa, para cantar el amor. Sí, sí. Entonces, hay una gente que me delató y me dice, mira, él también toca guitarra. Y tú dices, bueno, ven para acá. Y yo canto una canción de Silvio. Pero bueno. Hace tiempo, macho. Sí, soy grabado también, sí, grabado también de San Alejandro. ¿Estudiaste con el maestro Luis Carbonell? ¿Cómo fue el asunto ese también? Bueno, un lujazo. Sí, fue una buena experiencia que él me oyera cantar en una casa de cultura, en la casa de cultura de Plaza, y entonces ahí
empezamos a hablar sobre, él me empezó a contar sobre esta cosa de la musicalización, ya que yo musicalizaba algunos textos también. Entonces me dio algunas clases en la musicalización y que me han ayudado todavía y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Sí, vamos a cantar otra canción, ¿sí? Entonces. Eso no cambia las cosas. Yo estoy partido en dos costas del mar. Tú solo estás en tu sitio. El trillo venado, eso está bueno.
Oye, Alex, tú has participado en los festivales de Juana Rondo, los festivales de habaneras. ¿Cómo te sientes? ¿Cerca de qué género? ¿De la canción trovadoresca, del bolero, no sé, del son? Me siento cerca de muchos géneros. Y me gusta incursionar en diferentes tipos de música. Y tengo como punto de partida, por supuesto, la canción de autor y la trova. Pero me gusta experimentar y es una maravilla. Ahora estoy escuchando mucha, hace un tiempo que estoy escuchando mucha música del mundo. Música de África. Que es interesantísimo. Me interesa mucho. Y bueno, con respecto a esto de la habanera, porque bueno, yo envié al concurso también de habaneras, ¿no? También fue una experiencia hacer eso y escuchar cómo los demás lo hacen, ¿no? Pues sí, pero siempre tu base se va a mover en la música cubana. Sí. Y ya después de ahí. Y la fusión. Y la fusión, ya. De hecho, la cubanía. Música cubana, porque es Alex Méndez de Cuba. Y no, me dejaste, ¿verdad?, impresionado con las mezclas esas. Está muy bien. Están por el flamenco, por el blues, por el son. Óyeme, dime algo, cuéntame algo de tu trabajo con los dúos esos que tú has hecho. Contino, Méndez Contino, el otro Al Ánimo también. Sí, bueno, el dúo Méndez Contino. Ahora 31. Hay pocos que se acuerdan, pero bueno. Yo me acuerdo de ese dúo. ¿Tú te acuerdas de ese dúo Méndez Contino? Igual que Al Ánimo también. Y te acuerdas de Al Ánimo, bueno. Estos fueron uno de mis comienzos. Yo empecé solo, entonces me encontraba con algunos trabajadores, me encontré con Contino. Era un fenómeno guanabacoense. Yo que soy casi adoptivo, aunque... Quiteras, donde yo vivo, perteneció a Guanabacoa, pero ya no pertenece. Ya no pertenece. Siempre iba a Guanabacoa y todo el mundo en Guanabacoa me conoce, y soy guanabacoense. Entonces, bueno, Contino, que era un trovador de Guanabacoa, con él me uní y hice el dúo. Y después hice el dúo Al Ánimo, que también era de Guanabacoa, el Víctor Milán. Y trabajamos mucho, o sea, en todo lo que es el ambiente, o sea, ayudamos un poco y nos ayudó mucho trabajar en Guanabacoa y partir de ahí hacia otras partes de La Habana y de Cuba. Vamos a cantar otra canción. Yo recuerdo que mi primera presentación en público fue contigo, que me invitaste muy, muy amablemente. Sí, cerca de Guanabacoa. Cerca de Guanabacoa también, la Escuela de Trabajadores Sociales. Sí. Vamos a cantar otra. A mí me gusta mucho porque yo estoy aquí con la primera trovadora que me invitó a cantar y con uno que yo invité por primera vez. O sea, me parece que esto es muy bueno. ¿Qué vas a hacer? Por algo será. Sí, algo tiene que haber. Ahí estás, cuéntame cómo te va. Ya no te hacía en esta ciudad de hermosa inercia y algunas caras nuevas. Yo tengo tiempo, aunque estoy de paso. Anda, hagamos un repaso de lo que nos aconteció. Me dijeron que estuviste un año en otra parte tocando. No sé si en algún hotel. Has cruzado el mar, lo puedo ver. Se siente que en tu mirada hay esa serenidad que conozco bien. Yo tal vez hasta he soñado que en ese mismo año pasado nos encontrábamos por casualidad. En el puente de San Carlos, pero no me hagas caso, que ahora mismo solo hablo por hablar. Sé que pedirnos perdón ya no tiene sentido por mi malentendido. Indomable corazón. Yo no sé si eres mi amiga o una enemiga consentida, quizás solo una musa fatigada, sentada en esta parada donde te he visto hoy. Sé que pedirnos perdón
ya no tiene sentido por mi malentendido y tu indomable corazón. Yo no sé si eres mi amiga o una enemiga consentida, quizás solo una musa fatigada sentada en esta parada donde te he visto. Cuéntame cómo te va. Sélame como ayer, sélame como ayer. Elena la cumbanchera, caballero, vamos a ver. Y no. Final inesperado después de sacarlo. Está acabando. Oye, Ale, cuéntanos un poco. Sabemos que andas por otras tierras, que estás participando y participas en muchos festivales de folk, de músicas del mundo. Cuéntame, o cuéntanos, también para los televidentes, esa relación que hay de nuestra música, cómo se mezcla nuestra música ahí con todo ese mundo que es muy diferente al nuestro. Bueno, la música cubana tiene mucha presencia en el mundo. Si pensamos que Cuba es un pequeño país, o sea, un pequeño país y sin embargo la gente conoce la música cubana. Hay músicos cubanos en el mundo y cada vez están fusionándose más con otros géneros. Sabemos que hay músicos excelentes en España, en Dinamarca, en Alemania y Francia, y también en América Latina. Y es bueno que ellos vienen con sus tradiciones y están enriqueciendo la cultura de esos países, pero también están enriqueciendo la cultura cubana. Cierto. Yo sí he tenido la oportunidad de tocar con algunos músicos cubanos en un grupo muy, muy interesante de salsa, de hecho, pero que en está Dinamarca. En Dinamarca está salsa, ellos, salsa ellos, danesa. Ellos han venido a Cuba, creo, ¿no? Algunos de ellos sí, porque sí, han grabado aquí en los estudios de uh-huh. Pablo Milanés. Y el grupo se llama Danzón y tiene algunos componentes daneses, algunos integrantes daneses y tienen cubanos. Entre ellos estuvo tocando el maestro Alexander Abreu, estuvo tocando en esa banda. Adelante. Pues háblame un poco entonces de tu discografía. El primer disco fue, si mal no recuerdo, Ella no escucha la trova, ¿no? Sí. Nunca la trova. Háblanos de eso y de este que tienes ahora más reciente. Bueno, ese primer disco fue el primer material que yo grabé antes de irme por un tiempo y regresar y esas cosas. Bueno, fue un material que me abrió las puertas a muchos lugares y estoy muy agradecido de poder haberlo hecho con mucho trabajo, pero se hizo. Al Pecho Production, tú sabes. Y este otro que, bueno, ha sido también, no ha sido fácil, pero bueno, hemos tenido más colaboración de mucha gente buena en todas partes. ¿No trajiste el disco? Tengo un demo de algunos temas que me voy a llevar antes de terminar. Creo que lo tengo por ahí, vamos a ver si... Vamos entonces a seguir cantando. ¿Qué vas a hacer ahora? Ese último disco se llamará Aunque Arde el Malecón. Aunque Arde el Malecón. Sí. Ellas regalan la vida cualquier sábado y se tiran fotos sobre los tulipanes amarillos. Es de suponer que estrellen sus cuerpos a todo lo que en la ciudad les brille. Hijas de las subastas de un mercado llevan polvo y mate y esperan tras el toldo de la noche. Alguien en un estará una rosa, rosa de Pakistanes, proletaria. Ellas regalan la vida cualquier sábado
y se tiran fotos sobre los tulipanes amarillos. Dice algo en la calle, mas saben que en la noche los tímidos se atreverán a todo. En un boulevard dejarán los restos de alguna locura desatada. Ellas irán por el ayer finísimo, que manchara alguna copa, que manchara alguna copa. Ellas irán por el ayer finísimo, que manchara alguna copa, que manchara alguna copa. Sí, como sí, de allá. Aquí, de allá. Estamos cerca del CONIEC ya. Sí. Entonces, vamos a ir concretando la idea. Ha sido muy sabroso, ¿verdad? Muy. Esto, las influencias estas que has traído para acá en la trova. Espero que el público lo haya disfrutado mucho. No, como nosotros, ¿no? Sí, así. Y entonces, Alexis, ¿cuándo, dónde se te puede ver ahora mismo? ¿Qué tiempo vas a pasar por la Habana? Bueno, yo estaré haciendo un concierto en el Centro Pablo de la Torriente Bravo, en Muralla 63. Y será a las 6 de la tarde, día 8 de este mes. El viernes que viene. Viernes. Bueno, Alex, una última cosita, macho. ¿Cómo has visto tú en este tiempo el panorama trovadoresco de nuestro país y sobre todo de la capital? Bueno, es muy fuerte la trova, realmente. Tiene mucha salud en cuanto a inspiración y ideas. Creo que además están teniendo éxito en algunos espacios. O sea, se están incorporando algunos espacios que no eran habituales para la trova. Uh-huh. Y son varios espacios. O sea, a mí me he quedado impresionado con la cantidad. Peñas, hay muchas peñas. Muchas peñas y en lugares realmente que no ha habido esa presencia de la trova. Así que. O sea, estoy muy contento. La trova es muy fuerte y la trova seguirá. Avanza. Vamos a cerrar entonces con una última canción. Y gracias por estar gracias por estar con nosotros. Gracias, igual gracias, que tú, Ulises. Gracias a usted. Bueno, en esta canción que voy a hacer es la canción que es de la trova, la canción que voy a hacer de la trova, y es de Pepe Sánchez. Se llama Cuando Escucho Tu Voz. Cuando vi la expresión de tu canto y tu timbre de voz majestuoso, admiré tu talento y gozoso cantar me dispuse también. Cuando vi la expresión de tu canto y tu timbre de voz majestuoso, admiré
tu talento y gozoso a cantar me dispuse también. Mas mi pecho no tiene ya armonía, porque lleva una herida en el alma. Canta tú y alcanza la palma, que tú ya ves la gloria, genio inmortal. Mas mi pecho no tiene ya armonía, porque lleva una herida en el alma. Canta tú y alcanza la palma, que tú ya ves la gloria, genio inmortal. Canta tú y alcanza la palma, canta tú y alcanza la palma, que tuya es la gloria, genio inmortal. Que tuya es la gloria, genio inmortal.